Hola gente aleatoria del planeta, soy Piri y este es mi primer video, al parecer. Y pues solo quería compartir cómo voy a estar pintando estas tres chicas con vestidos. Que al principio verán el boceto, un lápiz en una libreta de raya normal. Y pues solo van a ver cómo estoy pintándolas con acuarela. Las acuarelas se llaman Superior. Son de Amazon, son baratas, son muchos colores. Pero pues, recomendaría la verdad comprar menos colores por más calidad. Porque estas se secan súper rápido, incluso en el papel. Y dejan muchas marcas, entonces no son como que las mejores. En el video verán cómo voy pintando estas tres chicas con vestidos, que la verdad aquí la estrella son los vestidos, porque probablemente los hayas visto antes y porque muchos porqués, lo sé, lo siento, pero son de publicidad en Instagram y Facebook. Los veo todo el tiempo, salen a cada rato, entonces quise dibujarlos porque no puedo tenerlos. Este video está grabado solo con mi celular, lo siento mucho. No tengo ni computadora, ni cámara, ni nada de eso, así que... pues aquí no hay caída. Pero quería compartirlo. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, supongo que el proceso... pues es solo tomar la pintura y ponerla en el papel. Lo siento mucho, no sé cómo... explicar técnicamente lo que estoy haciendo. Los pinceles que usé se llaman Silver Black Velvet, son de Amazon, y el cuaderno es un Canson Mix Media. No sé cómo quitarlo tampoco. Ese es el vestido que aparece en Instagram y Facebook. Y es como de, hey, mira qué lindo vestido que no puedes pagar. Pues aquí está. Este es el segundo dibujo, de hecho es mi favorito. La primera chica, es decir, es la única que está haciendo algo. Está tocando un instrumento, muy feliz ella. Bueno, no se ve tan feliz, sinceramente. Pero solo está tocando un instrumento. Esta segunda chica solo está como flotando en el aire, no sé. En realidad las tres están flotando porque ninguna tiene piernas ni pies. Pero ustedes me entienden, esta estamos como en un sueño, en un trance, o cayendo, no sé. No está haciendo nada importante. Y la tercera es la peor. No me gustó el tercer dibujo. Solo está parada ahí. Y bueno, ya que lleguemos a este, ya les cuento mis problemas con ese tercer dibujo. Que aparte no son tan buenos, porque solo he dibujado por un año. O sea, de niña también dibujaba y todo eso, pero constantemente tomándomelo en serio solo ha sido un año. No tengo experiencia en nada de esto. Soy una noob. Tanto en videos, como en dibujo, como en acuarelas. Con las acuarelas llevo como 8 meses más o menos. Pero dibujando sí, empecé en todo el pasado. ¿Qué más les puedo decir? Solo estoy terminando de pintar la chica de vestido azul, que es mi... no es mi vestido favorito. Mi vestido favorito es el primero, es el rojo. Pero el dibujo favorito es el segundo. Es... supongo que es porque es muy azul y el azul es mi color favorito. O los puntitos blancos, no sé. Me gusta mucho. Y aquí cometí un... bueno, no sé si sea un error o no, pero... puse el... la pluma de gel blanca antes.
hace ese sonido, no sé qué lo provoca. Pero como les decía, apliqué primero la pluma blanca y después las sombras de la acuarela, del dibujo. Y pues en realidad no me causó ningún problema. Supongo que hasta queda mejor porque pues, los puntos son partes de la sombra. Pero lo ideal es, supongo que es agregar la pluma blanca primero. El bolígrafo, pluma, lapicera, no sé cómo les digan, hay muchas formas de llamarlo. Pero pues sí, ya esta es la segunda chica terminada, pero mi sobrita, no sé por qué. Hasta tiene como un tiempo extra ahí para apreciar, ni siquiera es un dibujo tan bueno como digo, no tengo mucho tiempo haciendo esto. Y ese es el vestido, muy bonito, por cierto, también me encantaría tenerlo. Pero no sé qué tan seguido lo usarían, no soy un mucho. Sí uso muchos vestidos, pero no soy tanto de colores y cosas así. Soy la típica chica que anda de negro y de rayas blanco y negro todo el tiempo. Ay, lo siento. Y pues esa es la tercera chica, la del vestido verde. Ay, estoy muy nerviosa, perdón. No sé ni por qué estoy nerviosa si nadie va a ver esto, pero ok. La tercera chica del vestido verde, que es mi menos favorita. Porque quería separar el moño y la bolsa del vestido. Y también pinté el sombrero de ese color. Y terminaron siendo muy verdes, muy brillantes. Eso hace que te distraigas con el sombrero siendo tan verde y el cabello que también quedó muy rojo. Yo quería un pelirrojo natural, pero pues no funcionó. Tuve que agregar más café y todo eso y quedó muy oscuro también. Entonces como que atrae mucho la atención. Y aparte no me gusta que el fondo es azul y se nota demasiado en la piel. Se ve muy fantasmal esta chica. Supongo que las tres pueden ser fantasmas porque no tienen piernas, pero no se ve tan viva. Como la primera que tiene fondo amarillo, pues es un tono normal en la piel. El morado es muy bueno para mezclar tonos de piel en la acuarela, la verdad. Entonces también se ve muy bien. Pero pues esta, bueno, si la ves así, no está tan mal. Pero si no, no es mi favorita, obviamente. Es la que menos me gustó. Y ese es el vestido verde, que es como mucho más brillante, mucho más bonito. Y estas son las tres chicas. Y esto es todo. Gracias por ver si lo viste.